Hoy en Checking con Mauro, los AirPods Max. ¿Vale la pena pagar $587 por estos audífonos? Hoy lo vamos a probar en Checking con Mauro. Bienvenidos a otro episodio más de Checking con Mauro. Hoy vamos a hacer el unboxing de estos audífonos que cuestan $587 con taxes o impuestos incluidos y son los AirPods Max. Yo sé que muchos dirán, ¡wow! ¿Unos audífonos de $587? Con eso me puedo comprar el Apple Watch, el Apple Pen, el no sé qué. Mucha gente ha criticado este valor de estos audífonos por lo caros que son. Realmente son costosos. En este rango de audífonos podría decirles que hay unos precios aproximadamente entre $400 y $500 que puede tener, por ejemplo, una compañía como Bose con sus audífonos que cancelan el audio, noise canceling y todo este cuento. Pero estos se pasaron. Estos ya son 540 y algo más los taxes, viene siendo $587 el valor de estos AirPods Max que tengo aquí en esta cajita. Este es el juguete de moda en este momento, es el chacho, el papá de los audífonos en este momento, y pues vamos a hacer el unboxing aquí en Checking con Mauro. Así que prepárense porque vamos a ver por qué valen tanto, por qué esto cuesta tanto dinero. Si hay audífonos que tú puedes conseguir por $50, tengo por aquí unos que les voy a hacer el review próximamente. Estos dicen que son buenísimos, pero esto lo haremos luego. Les quería adelantar algo de lo que viene próximamente. Estos son casi $600. $600. Y lo vamos a empezar así. Aquí está. Miren la cajita. El detalle de la cajita. ¿Sí lo ven ahí? Tiene una aletica que tú vas a jalar así. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vamos mejor a pasar a la mesa para chequear lo que hay en esta caja. Como dice Apple en su página de internet, hablando de los AirPods Max, AirPods Max, presentamos los AirPods Max, el equilibrio perfecto entre un audio de alta fidelidad, increíble, y la mágica facilidad de uso de los AirPods. O sea, están hablando que esto te lo están llevando a los audífonos, esta tecnología de los AirPods. Ya están aquí para brindarte una experiencia de audio inigualable. Vamos a ver si eso es cierto. Y empezamos con el unboxing. ¿Ya vieron cuando le removí la cinta a esta caja? Y esta caja tiene algo en particular. Parece una tecnología espacial. Bueno, estoy exagerando, pero está muy cool la manera como abre. Miren esto. ¿Y qué tenemos aquí? Los AirPods Max. Pero miren el diseño de la caja, wow. Quisiera guardar esta caja, no la quiero botar. Vamos a mirar el detalle que tuvieron en la cajita. Mira, es una caja que tú la puedes reutilizar luego para otra cosa. Me parece una cajita interesante. Y te abre así. Ok, pero ya no más. Wow. Ahora sí, presentamos los AirPods Max. Nuestro invitado de lujo hoy en Checking con Mauro. ¡Wow! Miren esto. Estos son los blancos con silver. Yo quería comprar los azules, pero déjenme decirles que no habían. Llegaban como en enero 20 y pico. O sea, ¿quién va a esperar todo eso? Aunque confieso que es mi color favorito porque quería que hicieran match con mi iPhone Pacific Blue y quería tener ese match de los audífonos con el iPhone, pero fue imposible. No quería esperar más de un mes para recibir los AirPods Max, así que traté de conseguir los que más tenía a la mano, los que podía ordenar rápido. Y bueno, la espera no fue tanto, fue una semana y pico. Estos audífonos salieron hace una semana y pico aproximadamente. Fue una gran sorpresa de Apple, no lo tenían en el radar, al menos públicamente. Muchos chismes, muchos rumores, pero esto lo soltaron así como una bomba. Vamos a remover esto con mucho cuidado. Voy con la segunda. Y vamos con la tercera línea. Vamos a
Vamos a ver si podemos remover el plástico. Ok. Está saliendo el plástico. Ok. Cada vez estamos más cerca de encontrar lo que hay en esta caja. Muy bonito el empaque, como todo lo de Apple, blanco, muy minimalista. Los audífonos no traen el logo de Apple. Muchos esperaban que lo pusieran, lo bajaron un poquitito en el iPhone, ¿no? Antes brillaba mucho más. Vamos a abrir esta caja. Voy a enfocar un poco la cámara hacia abajo. Esto no se lo pueden perder. Ok. Vamos a abrir esta caja aquí. Y los vamos a ver por primera vez. ¡Oh, my God! ¡Wow! Se nota que lo que hay aquí vale $587 o más. ¡Wow! Déjenme mostrarles. ¡Wow! ¿Qué hay aquí en esta parte de la caja? Tiene como un molde aquí. No sé si se puede apreciar ahí un poquitito el desnivel. Este molde se adapta a la forma de este lado de la caja, de los audífonos. Voy a poner la caja por aquí y encima voy a poner esta otra. Esto es lo que ustedes están en este momento chequeando aquí conmigo. Miren el detalle de este empaque. Miren la diadema. ¡Wow! 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 Vamos a sacarlos con mucho cuidado. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué pesados son! ¡Wow! ¡Wow! Esto pesa casi un kilo. Bueno, no sé si estoy exagerando, pero más de una libra sí pesa. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué detalles! Miren los detalles. Apple no ha escatimado en ningún detalle de lujo de este audífono. Por eso mucha gente se está preguntando, ¿por qué cuestan tanto estos audífonos? Pues nada más miren la presentación de esto. Miren nomás cada detalle, y eso que no los hemos destapado completos, pero ustedes pueden ver los acabados. Esto es un Rolex, una joya, un artículo de lujo. Por eso cuestan lo que cuestan. Y aparte, estos audífonos son de alta calidad. Esto es High Fidelity. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! ¿Eh? Vamos a removerles esta parte a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Esto es magnético! ¿Lo sienten ahí? Esta parte está increíble. Los detalles del estuche, la presentación que tiene, el olor. Me encanta, parece olor a carro nuevo. ¡Wow! Esto pareciera que fuera cuero. No sé ustedes si alcanzan a observarlo bien ahí. No creo que sea cuero, pero simula ser cuero y viene siendo como el estuche de estos AirPods Max. Supuestamente se guardarían aquí. Esta sería la manera de uno portarlos. Lo cual me lleva a pensar que a lo mejor uno terminaría necesitando un verdadero estuche, de pronto como una bolsita específica que podrían vender otras compañías que les gusta hacer accesorios para Apple. A lo mejor desarrollan la bolsita para uno meter estos audífonos, porque yo creo que le queda haciendo falta como el empaque donde uno los va a guardar, que se protejan completamente. So, vamos a sacarlos de aquí. Como pueden ver, vienen con este protector blanco que voy a remover en este momento. Vamos a remover el del otro lado. Y así se van viendo los AirPods Max. Tenemos pendiente hacerle un test. Esto por el momento es un unboxing. Solamente estamos mirando qué viene, cómo lucen, todos los pequeños detalles. Esto se siente, wow, con la mano acolchadito, se siente cómodo. De hecho, he escuchado que son súper cómodos cuando se ponen al oído, pero ya lo iremos testeando próximamente. Por el momento, chequeen cada uno de los detalles. Miren aquí esta parte. Esto es en aluminio. No viene el logo de Apple.
Yo estaba esperando que tuvieran el logo de Apple, pero se vinieron bien minimalistas. No, no veo el logo de Apple por ningún lado. Para extenderlo, yo le hago así. ¡Wow! ¡Qué suave se siente! Miren eso. Lo voy a volver a abrir. Voy a sacar este otro lado otro poquito. Este es el lado derecho que me corresponde a esta oreja y este el izquierdo a esta. Los voy a poner. ¡Wow! Siento que canceló todo el ruido exterior y qué cómodo. ¡Qué cómodo se siente! Estas almohadillas. ¡Wow! 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 Sentía que estaba en otro salón completamente sellado de sonido. Y eso que todavía no los he encendido. Este video en particular es básicamente el unboxing y esas primeras impresiones de los AirPods Max. Obviamente yo voy a hacerle un análisis a esto profundamente. ¡Wow! Pero son súper cómodos. Normalmente, déjenme tomar aquí un par de audífonos. Yo tengo una buena colección de Beats y les puedo decir que estos audífonos Beats son cómodos, pero después de un rato que tú te los pones, te empiezan a causar incomodidad en la oreja porque ellos hacen presión. Estos AirPods Max vienen con una tecnología muy diferente. Si ustedes comparan, aquí pueden ver que los AirPods, perdón, los Beats Solo 3 no tienen esta misma tecnología. Esto es como parecido a la tecnología de las almohadas o los colchones que tienen esa almohada que tiene memoria, que tú la hundes y ella vuelve a su forma y se adapta a la forma del dedo. Si tengo dos dedos o si mi forma es así, se van adaptando. Estos no tienen tanto esa particularidad, no lo hacen tan mal, pero cansan después de un rato de estar utilizando los Beats Solo 3. Estos prometen ser mucho más cómodos en ese sentido y wow. Estoy impresionado. Quiero que revisen de nuevo cada detalle de este audífono para que entiendan por qué tiene este valor. Vuelvo y repito, son $587 con taxes, con impuestos incluidos. Esto es una joya. Como lo dice Apple, vamos a analizar un poquitito lo que Apple dice en su página audio espacial. No sé si han probado el audio espacial. Algunas películas de Netflix ofrecen esto del audio espacial y es que tú te pones los audífonos y cuando tienes el dispositivo aquí enfrente, tú sientes que está sonando aquí enfrente tuyo, que a veces tú crees que no es real que lo tienes aquí, sino que está sonando el speaker o el parlantico del teléfono y realmente lo que tú estás escuchando aquí, pero con la impresión de que tienes el audio al frente. Y si empiezas a voltear la cabeza hacia un lado, el audio se va descargando como cuando uno escucha un ruido de este lugar. Lo mismo si me volteo al otro lado, si subo la cabeza o la bajo. Una obra maestra cada pieza. Y estoy de acuerdo con esto que dice Apple aquí. Escuchen esto que me parece muy interesante compartirlo. Dice que ellos quisieron reinventar los audífonos de diadema, que son este tipo de audífonos, y llevarlos un paso más allá desde las almohadillas, como lo hablamos hace un momento, hasta la misma diadema. Miren que es un diseño completamente diferente. Si vamos a analizar, por ejemplo, otros audífonos de Apple, normalmente la diadema siempre ha sido así, con una colchita aquí abajo y el plástico arriba, y esta es completamente diferente. Es una diadema que permite pasar el calor, tiene una mallita aquí, pueden verla acá. Es algo nuevo, algo diferente en su diseño. Dicen ellos que esto es para lograr un ajuste excepcional y crear un aislamiento acústico óptimo que se adapta a la forma de la cabeza. Eso sí se puede sentir cuando uno se los pone en la cabeza. Se sienten muy cómodos. Habría que probarlos durante horas para ver qué tan cómodo es, porque lo mismo pasa con los Beats Solo 3. A mí me pasa que me los pongo y al inicio se sienten súper cómodos, pero con el paso del tiempo empiezan a incomodar. Dicen aquí que se adapta a la forma de la cabeza. El resultado es una experiencia de audio realmente inmersiva. La malla de esta diadema que ustedes ven aquí, dicen, hecha de un material tejido transpirable, o sea que puede pasar el viento y te refresca, no, no te va a encerrar en calor como los Beats Solo 3, distribuye el peso de los audífonos para reducir la presión en la cabeza, lo cual me parece que
que sí hace su trabajo, porque al ponértelos tú sientes, obviamente, esta mallita se adapta a la forma de tu cabeza. Puede que haya gente que tenga un chichón aquí, una bolita. Hay gente que la tiene. Su cabeza, todas las cabezas no son redondas y a lo mejor con unos audífonos así tan rígidos, pues vas a estar un poco incómodo. Pero si tienes un chichón, esto, mira, el chichón se mete aquí y tú no vas a sentir esa incomodidad. So, me parece muy lógico esto, lo de la malla. Los brazos telescópicos, menciona Apple aquí, quiero hablarles un poco de eso. Estos son los brazos telescópicos. Se extienden con facilidad y se quedan fijos en la posición que los coloques. O sea, esto es muy importante. Si yo los dejo aquí, así, así se van a quedar. Dicen además que los elegantes audífonos de aluminio anodizado, que es este material que ustedes ven aquí, súper lindo. Me queda la duda de qué tan fino puede ser esto y qué tanto hay que cuidarlos para que esto no se vaya a pelar. Porque les puedo decir que dolería demasiado que uno le hiciera un rayón a esto aquí, porque esto se ve perfecto, es como una joya. So, no sé qué tan resistente sea esto. Dicen que cuenta con un mecanismo revolucionario que permite que cada uno gire de forma independiente para equilibrar la presión. Es decir, este puede ir para acá, este para allá, para un lado, para el otro, arriba, un poquito más abajo, como pueden verlo acá. De esto es lo que está hablando Apple en esta sección. Esto es intercambiable. Estas partes son magnéticas. Vamos a ver qué tan fácil es quitarlo. En otros audífonos es un poco más complicado el proceso, en otros modelos de Apple. Oh, esto es tan sencillo como... ¡Wow! Ok, miren lo que hay aquí. Bueno, aquí ya no se ve tan estilizado, tan de lujo. No se ve tan bien, pero obviamente esto es un accesorio que va encima de esto. O sea, esto no tiene por qué verse. So, lo que se ve es esta tapa. Pero si tú sientes que hace el clic con el magneto, y esto lo puedes conseguir en muchos otros colores para personalizar tus AirPods Max como tú quieras. Puedes hacer la combinación de varios colores y obviamente le vas a dar tu toque original a tus AirPods Max. La Digital Crown, esto no se les parece muchísimo al Apple Watch, esta parte aquí, de la ruedita con la que uno le busca al Apple Watch las aplicaciones, pues dicen que este Digital Crown, esta corona digital, te permite controlar el volumen, cambiar de canción y contestar llamadas. ¿Qué es la tecnología de cancelación activa de ruido? Esto básicamente lo que hace es que cuando tú te los pones, te bloquea todo el audio que hay afuera y te da una experiencia única de sonido que hace que tú no oigas nada de lo que pase afuera, sino lo que estás oyendo acá en la música. Pero como esto trae la tecnología de los AirPods Pro, hay un modo que se llama transparente o transparency en inglés. Cuando tú lo activas, tú puedes tener este audífono puesto y al mismo tiempo estás oyendo música y al mismo tiempo estás escuchando lo que pasa afuera, entra por el audífono y permite que tú escuches. Si hay un ambiente donde tú tengas que estar muy atento a lo que está pasando, pero al mismo tiempo quieres escuchar música, como por ejemplo cuando uno está en la calle, no es muy recomendable caminar con audífonos que tengan noise canceling o cancelación de sonido, porque tú no puedes escuchar un carro. Hay gente que ha tenido accidentes muy serios por no tener esa opción y están completamente aislados, no escuchan la bocina de otro vehículo o alguien que les está advirtiendo algo. Entonces, no es muy recomendable en la calle esto, y esta tecnología te permite, obviamente, escuchar música y al mismo tiempo el ruido que entra, el ruido que afuera está sucediendo. Esto tenemos que testearlo, no lo puedo definir en este momento porque hay que hacerle una prueba mucho más extensa, que es la que voy a hacer en el siguiente video, y es lo de la eliminación del sonido exterior no deseado. Dicen aquí que los AirPods Max usan 6 micrófonos orientados. O sea, este audífono tiene 6 micrófonos. ¡Wow! Todos orientados hacia afuera. Dicen acá que detectan el ruido en todo tu entorno. Y 2 micrófonos orientados hacia adentro que miden lo que tú estás escuchando. También ayudan a aislar tu voz cuando estás en una llamada. O sea, son buenísimos supuestamente para hacer llamadas, dice Apple, para que siempre se escuche con claridad. Lo cual es muy importante hoy en día con este cuento de la pandemia, todos trabajando desde casa, necesitan tener una muy buena calidad en sus llamadas. Este audífono va a brindarles la opción, wow,
de tener una muy buena calidad en la voz cuando estén haciendo una llamada por Zoom, por ejemplo, dice aquí la gente de Apple. El audio computacional, esto es muy, muy importante. O sea, supuestamente esto te va a dar una experiencia única para ver películas, escuchar música y tener una experiencia de audio inigualable. A mí que me encanta la música, me encanta, soy fanático de la música. Los que no me conocen, pues les quiero decir que yo trabajo como programador musical y también soy podcaster. El audio para mí es súper importante. La calidad del sonido, tener unos audífonos que me brinden una experiencia única y me dejen escuchar las canciones de la mejor manera, que yo me sienta teniendo una experiencia a otro nivel, eso para mí es prioridad. Hay gente que no le importa y unos audífonos económicos o que no tengan alta calidad les suenan igual que unos audífonos de alta calidad como estos. Eso es respetable. En mi caso, yo trabajo con música, yo trabajo con audio. Para mí el audio lo es todo. Y esto parece que ofrece una calidad increíble en eso. Yo creo que ya tuvimos una información muy clara de los AirPods Max. Lo que viene a continuación es lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les quiero compartir lo que voy a hacer de ahora en adelante. Los voy a empezar a utilizar, los voy a configurar aquí en mi teléfono. Voy a usarlos en todas las funciones posibles, los voy a testear desde el audio, la cancelación del sonido ambiente, la transparencia, lo del special audio, volteando por un lado y para el otro, audio espacial, todo. La comodidad, qué tanto es tenerlos durante mucho tiempo, cansan tu oído, no lo cansan. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Espero que les haya gustado muchísimo el unboxing de este bebé, este audífono del que todo el mundo está hablando, el que nadie quiere pagar, $587 por él. ¿Usted pagaría ese dineral por esto? Bueno, después de el review que viene, el verdadero test que le voy a hacer en mi próximo video, pues les podré decir en el momento. Yo no puedo decir si pagaría o no, o si vale la pena tenerlos. Ahora, vamos a basarnos en lo que he visto o lo que hemos visto todos juntos aquí en el unboxing. Hemos visto caja, hemos visto empaque y hemos visto los audífonos y los hemos podido tocar y mirar por un lado, por el otro. Si fuese por diseño, yo digo sí, los compro. Ahora, cuando veo lo que me toca pagar, $587. Ok, ya me tocaría hacer lo que viene en el siguiente video, que es probarlos. Si me suenan mejor que todos estos audífonos que yo tengo por aquí. Tengo muchos más, pero bueno, estos los tengo por aquí al alcance. Me encanta. Yo soy un fanático de los Beats. Me parece que ningún audífono suena mejor que los Beats. Obviamente, sé que hay otras marcas que tienen audífonos con sonido increíble, pero lo mío son los Beats. Esos son mis audífonos favoritos para escuchar música. Si este audífono, si este AirPods Max o AirPods Max, ¿esto es con AirPods? Sí, AirPods Max dice aquí. Me suenan mejor que todos los Beats. Ya tengo un plan. Y es que me voy a deshacer de todos estos audífonos y me voy a quedar solamente con estos. Pero por el momento, si es por diseño, diría que sí. No podría asegurar porque no le he hecho un test y es lo que vamos a hacer en el próximo video. Entonces nada, prepárense para el próximo video que le vamos a hacer un test completo a ver si vale la pena invertirle un dinerito a esto. Yo sé que esto es solamente para gente que le encante el audio de primera, el audio de alta calidad, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Obviamente no son audífonos para todo el mundo y yo entiendo a la gente que ha salido a criticar el valor porque está muy caro, porque no van a pagar todo ese dineral por eso. Eso es un dinero que tú puedes usar para unas vacaciones, para muchas cosas, pero personas como yo, en mi caso, que vivimos de la música, que trabajamos con audio, esto para nosotros es wow. Es algo que tú quieres tener, algo en lo que tú invertirías porque sabes que lo vas a usar durante mucho tiempo, porque sabes que lo vas a disfrutar y porque le vas a sacar el provecho. En otros casos pueden haber personas que los guarden y solamente los vayan a usar cuando vayan a viajar. Obviamente eso sí da mucha tristeza, un audífono tan caro guardado en la casa. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, suscríbanse, apóyenme con mi canal. Les agradezco mucho a todas las personas que lo están haciendo. No olviden activar la campanita 2 veces para que les lleguen todos los videos que publiquemos aquí en Check-in con Mauro. Así que esperen próximamente el test de los AirPods Max. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Check-in, check-in.